Tres, dos, uno. Grabando. Vamos a darle caña. Vamos a darle caña a la segunda parte del tema 5 de Historia de la Educación. Vamos a hablar hoy de autores tan importantes como Rousseau y vamos a hablar también de cómo ha sido la pedagogía durante la Revolución Francesa, porque la Revolución Francesa fue un punto clave, pero clave, clave, clave para el desarrollo de la pedagogía actual. Sin ella no tendríamos nada. Bueno, así empezaremos con Rousseau y su naturalismo. Y realmente lo preguntarían tal cual. O te preguntan sobre Rousseau y su naturalismo, pregunta que gusta mucho. O, bueno, alguna vez ha caído el otro tema que hay ahora, que es Gaspar de Jovellanos, bueno, Melchor Gaspar de Jovellanos. Solo le faltó Baltasar al pobre. Pero bueno, que realmente no tiene mucha importancia, no suele caer, pero bueno, hay que sabérselo. Y por último, también toda la política educativa durante la Revolución Francesa. Esta sí que gusta mucho y sí que le da mucha importancia. Por eso en el Drive he puesto un documento específico para ampliar todo lo que sabéis sobre la educación en la Revolución Francesa. Está especificado básicamente solo para la educación, ¿vale? No más. Y hay aquí una línea cronológica que nos puede ayudar un pelín, ¿vale? Porque a veces no sabemos de qué época va cada una de las etapas de las que se habla. Bueno, empezamos con Rousseau. Rousseau, como persona, era un grandísimo, grandísimo capullo. Era un grandísimo capullo, no se llevaba bien con prácticamente nadie. Siempre se acababa peleando con todo el mundo y como persona dejaba mucho, mucho, mucho que desear. Dejaba mucho que desear en el sentido de, por ejemplo, alguna de sus joyitas. Se casó con una sirvienta y fue amante de su jefa, o sea, de la jefa de la sirvienta. Tuvo con ella, pues, porrón de hijos, 7, 8 hijos, y a todos, cuando llegaban a los 2 años, los dejaba en un hospicio. Y después era un faltón de respeto a el resto de ilustrados de la época. Era, bueno, no se llevaba bien con nadie. El pobrecito no se llevaba bien con nadie porque se lo ganó a pulso. Además, bueno, si nos fijamos en su obra, que realmente era innovadora para su época, tenéis que entender una cosa. Uno de los momentos que más marcó su vida fue cuando se fue a vivir a casa de sus tíos, de su tío, al campo. Y el poder estar con la naturaleza le influyó de una manera, y correr por el campo de pequeñito le influyó de una manera brutal. Trabajó prácticamente de todo. Hizo de tutor, pero también de secretario en la Embajada de Venecia, de músico, creó 2 óperas bastante cutres que no llegaron a ser buenas realmente. También fue ayuda de cámara, bueno, hizo de todo, copista y demás, pero es conocido como filósofo. Él no era un educador, él no era un pedagogo, ni lo pretendía, simplemente era un filósofo. Así, toda la información que nosotros tenemos sobre la educación es desde un punto de vista ético, moral y filosófico. No le interesaba meterse en metodologías y en materia a la hora de enseñar. A él no le interesaba para nada enseñar. Solo la moral, la educación en el sentido filosófico y poquitito, poquitito más. Realmente sus obras que más influyeron en sus teorías educativas fue El contrato social y El Emilio, que se publicaron justo, justo, justo en el mismo año, 1762. Sobre todo El Emilio. Todo el mundo ha oído escuchar del Emilio, ¿vale? No hay nadie que se libre del Emilio. Bueno, El contrato social, por una parte, está escrito en romance. Y es una obra realmente revolucionaria que habla sobre la relación entre las personas y el Estado, que es realmente súper, súper importante. Y su teoría naturalista realmente influyó
Poco después he pensado en educadores como Pestalozzi y tuvo muchísimos, muchísimos seguidores después de su muerte. Vosotros pensar que en su época no se llevaba bien con nadie, que se tuvo que exiliar varias veces, primero a Suiza y después a Prusia, porque de Suiza también expulsaron por no sé qué de la moralidad, algo inmoral habría hecho, la verdad es que no lo sé. Inmoral para la época, porque en esa época abandonar a tus hijos no era inmoral, tener amantes ni mucho menos era inmoral, ni hasta ser un capullo era inmoral, pero algo, no lo sé, de verdad que no lo sé. Bueno, en principio, la teoría educativa de Rousseau es el naturalismo. Considera que los niños tienen que descubrir el mundo que les rodea y se debe educar siguiendo las etapas naturales del crecimiento de la persona. Por eso sus teorías se consideran teorías naturalistas, por esas dos ideas. Y también estaba, como todos los ilustrados, muy a favor del progreso y de la ciencia. Consideraba que la ciencia era la que había conseguido el avance de la sociedad. O sea que por ahí también. Vamos a ver el Emilio más detenidamente todas sus partes, porque está formado por por cinco libros, una serie de libros, y cada uno trata de una cosa diferente. El último es el dedicado a la mujer, a la novia que creó para su Emilio, que se llamaría Sofía, y realmente ahí nos deja bien claro lo que opinaba de las mujeres, que solo eran un adorno. Pero bueno, el libro 1 está dedicado a la infancia. Es uno de los temas más principales. Aquí habla de una educación negativa, en el sentido que, o preventiva, que debes hacer que el niño no tenga ningún hábito, no tenga ningún hábito pernicioso ni no pernicioso, que no tenga hábitos. A ver, esto es como cuando empiezas a tocar un instrumento y empiezas a cogerlo, empiezas a hacerlo por tu cuenta, y cuando vas a un profesor lo primero que te dice, así no se pone la mano, tenemos que empezar de cero, estás poniendo mal la mano, hay que ponerla así, no así, o no se toca así, se toca así. Bueno, pues te manda a empezar desde cero. Eso se puede evitar. Si no tienes hábitos, pues lo mismo en la educación de un niño, lo mismo, mito mismo. El libro 2 ya habla de una edad un poco más superior, desde los 2-3 años, vamos, dice que puede andar, hasta los 10-12, y bueno, da especial importancia, dice que en esa época lo que se debe enseñar al niño es educación física, que el cuerpo esté sano, y todo lo que aprenda tiene que ser a través del juego y la experiencia con la naturaleza, el contacto directo con la naturaleza. Es por eso naturalista. O sea, debe aprender de la observación de la naturaleza, del juego con la naturaleza. El tercer libro ya es la pubertad, ya los preadolescentes y adolescentes, entre 10 y 15 años. Y ya empiezan a enseñarle, se inicia lo que nosotros llamamos instrucción de conocimientos reglados, normales y corrientes, como los de ahora. Ya el libro 4 ya es a partir de los 15 años. Y aquí habla de la educación, se debe dar a través de las relaciones de convivencia, y que debe ser sobre todo moral. Una educación moral, una educación social, enseñar a las personas a vivir en grupo, a vivir de la política, o sea, vivir en la política. Y todo esto, ya el último libro, os digo que es sobre la mujer. Y que simplemente es un adorno del hombre y se le debe enseñar a ser un adorno del hombre, sumisa, debe gustarle las artes y todo lo que sea para su cuidado físico, para estar bella y para poder parir, que es lo único para lo que considera que sirve una mujer. Era un capullo, ya os lo he dicho, o sea que no os extrañéis. La teoría educativa es puramente naturalista. De hecho, inició
una rama educativa y pedagógica que es el naturalismo y que tuvo muchísimos, muchísimos, muchísimos seguidores. Era súper, súper, súper importante. Bueno, en principio tenía pues cuatro ideas, cuatro ideas básicas, este naturalismo de Rousseau. A ver, las primeras ideas es que primero el maestro, el profesor debe conocer al niño. Debe conocer al niño y su naturaleza, cómo es, para poder guiarlo adecuadamente. Después, la verdadera educación debe estar ordenada, orientada a el hombre y a participar en una sociedad justa. O sea, que se le debe enseñar a vivir en sociedad. Se le debe enseñar a vivir en sociedad. Sobre todo su enseñanza es una enseñanza más bien moral, más bien filosófica. Él era un filósofo, no un profesor. Y tenía que tener naturaleza sentimental y racional. Las dos debían confluir para llegar al bien común, que es el desarrollo íntegro de la persona. Después, que la educación es un proceso interno, realmente es algo interno, tú te educas. ¿Vale? Tú te estás educando. Y esta idea la toma Pestalozzi, y aquí habla de las diferentes etapas educativas y que se debe desarrollar de manera natural una relación con el entorno, incitar la curiosidad. Estas ideas que tiene Pestalozzi, que también el juego, el contacto con la naturaleza, ideas también de Montessori. Bueno, el niño y sus necesidades es lo fundamental y para desarrollar el proceso educativo. Y por último, es que debe estar dirigido a la convivencia social, a vivir en sociedad. Esas son la educación realmente para Rousseau. Es el principio educativo para Rousseau. Pero podemos desmenuzarlo en toda una serie de principios. El principio natural, el principio psíquico, el principio social, el principio de libertad y, por supuesto, el concepto de educación negativa. Bueno, vamos a ver, la que hemos hablado antes de esta de que no coja hábitos, que enseñarle a no, o sea, desenseñar lo que le es pernicioso, para que nos hagamos una idea. Vamos a ver, el principio de lo natural se basaba, su teoría, en que todo se desarrolla a partir del contacto con la naturaleza. Ojo, y tenía la idea de que la civilización corrompía al hombre, que la civilización era mala, que eso hacía que el hombre no fuese una buena persona. Así, claramente, con todos los mundos, todas las personas ilustradas que defendían en esa época la cultura, la civilización, la ciencia, como Voltaire, pues se llevaban como el culo con Rousseau. Y vamos, Rousseau soltó por la boquita de todo sobre ellos. Aunque ellos pues eran más cultos y se portaron mucho mejor que él. Realmente es el contacto directo con la naturaleza el que debe mostrar el desarrollo evolutivo de las personas. Y que, claro, hay que ir desarrollándose dependiendo de la edad, etapas diferentes, etapas evolutivas de la persona. Y así el educador lo único que hace es orientar, es guiar. Eso es lo primero. El principio de lo psíquico es otro principio muy importante, que considera que hay que condicionar el buen comportamiento, que se debe comportar bien, ¿vale? En el momento oportuno, y tienes que guiar como docente a ese buen comportamiento. Aquí también hay que tener en cuenta las diferentes etapas evolutivas del individuo, del niño, que no podemos guiar de la misma forma un niño de 0 a 5 años que un niño de 15 años, que ya es diferente, y hay que tener en cuenta el desarrollo y las funciones de cada persona. Y además todo el mundo no tiene las mismas capacidades, eso también lo tiene en cuenta. Y por último, el principio social. Rousseau considera que el ser humano es un ser social y que la vocación del hombre es ante todo y sobre todo social. Bueno, y que la educación es un medio para conseguir integrarse en esa sociedad. Ojo,
que el ser humano sea un ser social, eso no quita libertad al ser humano. Realmente lo que busca con la educación es que alcanzar una libertad, ¿vale? Libertad natural y también libertad dentro de la sociedad. O sea que sí que es un ser social, pero también es un ser libre, que la sociedad no debe coartar la libertad de las personas y debe ser libre en la sociedad y por supuesto en la naturaleza. Después, la educación negativa se basa en la idea de que el hombre es bueno por naturaleza, que el hombre es bueno por naturaleza y que si no se le influye negativamente no tendría por qué dejarse de ser bueno, ¿vale? Lo que se tiene que hacer es que viva libremente ahí en la naturaleza, lo que llama él el saber no hacer nada, ¿vale? El saber no hacer nada y que se basa en la idea de que, bueno, que debe relacionarse con el entorno y que lo que es la educación reglada debe tardar, o sea, los conocimientos y todas estas cosas de la civilización que es mala, pues deben retrasarse lo máximo posible. Bueno, vámonos que nos vamos con Gaspar Melchor de Jovellanos. Bueno, la ilustración española, por así decirlo. Tenemos que entender que era un afrancesado. ¿Qué significaba eso? Que tenía, en la época de la Revolución Francesa, terminada la Revolución Francesa, tenía los ideales de la ilustración en España. Pero eso en España no es que estuviese muy bien visto. No había muchos y no estaba muy bien visto, por varios motivos. Bueno, primero por el desarrollo histórico que había en España. De hecho, bueno, murió bien prontito después de que pasasen todas las cosas, pero aquí tenemos que entender que Napoleón invadió España. Napoleón invadió España y se dice que secuestró a los reyes españoles. Pero bueno, es mentira. Les invitó a irse a un palacio con todos los gastos pagos. Si no intervenían, que podían llevar una vida de lujo en un castillo en el sur de Francia y que así ellos entraban en España, no había guerra, no tenían riesgos para su vida y demás. Y pues Fernando, que era el rey en esa época, dijo, ¡ay, qué guay! Todos los gastos pagos, no hacer nada, ¡para mí!
Era además francés el rey. Y era francés, francés, francés. Vamos, que no hablaba bien el castellano. Habías educado por franceses en Francia. Y ni siquiera hablaba bien el castellano. Y no era muy buen rey tampoco. Bueno, como ninguno de los que había. Y José I, el hermano de Napoleón, pues se quedó como rey de España. A nadie le gusta que le invadan. Entonces, pues hubo toda una serie de levantamientos, los bandoleros. Lo de Curro Jiménez, que salía en la serie ahí viejuna total de Curro Jiménez, pues está inspirada en esa época. Y bueno, en esa época no lo tomaban como un movimiento revolucionario, pero realmente era un movimiento revolucionario. Y muchos conoceréis, os sonará La Pepa, la Constitución de Cádiz, que también es de por esa época. Pero bueno, Jovellanos era un afrancesado, tenía las ideas de la Ilustración, pero vivía en España. Y bueno, vivía exactamente, era asturiano y bueno, estuvo trabajando en el ámbito de la abogacía y de la política durante toda su vida. En principio no estaba muy bien visto porque justo se puso, era afrancesado en el momento en que Francia invadió España. Después, cuando cayó Napoleón, pues claramente José también cayó. José I también cayó y entonces el rey Fernando llegó a España, quitó la constitución que había, se negó a jurar la constitución que se había creado el pueblo español y que era bastante moderna, o sea, muy, muy moderna para la época, por no decir de la puta hostia era la constitución esa. Y se negó y volvió a su absolutismo de toda la vida, despilfarro, endeudamiento de la monarquía española, bueno, como la mayoría de la monarquía en España, por no decir toda la monarquía española, siguió así. Y pues realmente estaba muy mal visto Gaspar Melchor de Jovellanos por eso mismo, porque era un defensor de las ideas francesas en un momento en que ser defensor de algo que tuviese que ver con Francia. No molaba nada. Bueno, era un asturiano de buena familia que estudió derecho y trabajó como abogado y también, bueno, era un pensador y un ilustrado que escribió bastante sobre educación, le interesaba mucho la educación. Así escribió una obra súper importante que es La Memoria sobre la Educación Pública de 1802. En ella nos habla de la importancia que tiene la enseñanza, o sea, realmente una innovadora. Sus ideas, aunque no llegaron a difundirse ni lo más mínimo, sí que eran innovadoras para su tiempo, porque consideraba que el pueblo debía de formarse, que era necesario una formación estatal, que el Estado tenía que formar al pueblo, tanto niños como niñas, o sea, en igualdad, había que haber una enseñanza primaria para todos, universal y por supuesto obligatoria y gratuita, y que así se creaban ciudadanos y por lo tanto el Estado iba a ser un Estado fuerte y que viviese bien, que crearía prosperidad social, que lo dicen por aquí, aquí está, prosperidad social. Y eso solo se consigue con una instrucción pública, aunque solo sea una instrucción primaria. Eso era lo básico para él. Consideraba que era una obligación del gobierno fomentar y crear una instrucción pública gratuita, que era la forma en que se creaban ciudadanos y por lo tanto que habría prosperidad económica si había ciudadanos que trabajaban de manera más eficiente, que era necesario. Y era la educación, la única forma en que dota a los ciudadanos, a los súbditos, que bueno, ellos preferían a los ciudadanos, denotan prosperidad un pueblo. Realmente hablaba de calidad moral de las personas, ¿vale? Cuando reciben una instrucción adecuada. Y cuanto mejor sea esta instrucción, más adecuada sea la instrucción, pues encontraremos a personas mejores, a personas con mayor virtud, que eso era lo fundamental. Y se evitan, por supuesto, los vicios, ¿vale? Se evitan los vicios y el mal. Bueno, que realmente todo el mal, toda la delincuencia, todos los vicios vienen de la ignorancia, vienen de la carencia de educación.
Pero bueno, ahí nos hacemos una idea de la ideología de Jovellanos. Así claramente, Jovellanos era un adelantado a su tiempo. Realmente la sociedad no estaba preparada para la ideología de Jovellanos, una ideología donde no existía la educación primaria obligatoria, ni siquiera se consideraba que era necesario. O sea que realmente no era una ideología muy habitual. Bueno, tardó casi más de un siglo en ser comprendido y aceptado y ver la importancia que tienen sus ideas. O sea que realmente sus ideas están muy bien, pero realmente no eran adecuadas para su época. Realmente en su obra Bases de la Formación de una Instrucción Pública habla por primera vez de la instrucción pública. ¿Vale? Habla de educación nacional y ahí nos habla de la importancia de la gratuidad, la obligatoriedad y la universalidad y la importancia que tienen las universidades y que las universidades tienen que cambiar completamente el currículum, tienen que dar un currículum más científico, más práctico, más ingeniería y menos retórica y menos filosofía. Habla de la importancia de los contenidos prácticos y científicos, que realmente son fundamentales. Creía que era necesario crear como FPs, para que nos diésemos una idea, centros donde se hablen de métodos, o sea, se practiquen métodos modernos y que además se traten temas prácticos y útiles. Así propone que en las ciudades grandes se crean, bueno, en casi todas las ciudades se creen estos centros. Y estos centros dan una enseñanza práctica que puede facilitar el desarrollo económico y cultural creando profesionales. Considera que todas las personas pueden ser educables, que todas las personas pueden llegar a ser instruibles y avanzar. ¿Qué es lo que nos hace especiales, lo que nos hace diferentes de los seres humanos? Bueno, realmente esto no es verdad porque vemos que muchos animales aprenden, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Además, nos habla del concepto de perceptibilidad, que es la posibilidad que tienen los seres humanos del perfeccionamiento consciente, o sea, saber que puedo mejorar y hacerlo. ¿Vale? Eso es la perceptibilidad para él. Y que se puede mejorar, por supuesto, con la instrucción, que es lo fundamental, ¿vale? Que es la base de todo. Realmente así considera que es necesario instruir al campesinado para desarrollar una reforma agraria. Eso era muy necesario y llevaba muchos años diciéndose. Muchos afrancesados, bueno, no había muchos en España, pero de los que había, hablaban de la importancia de una reforma agraria completa, porque era una sociedad agraria tradicional, muy rústica, la que había en España en el siglo XVIII, y por lo tanto se consideraba que era necesaria una reforma agraria. Y para ello la única forma es la instrucción del campesinado, creando cartillas rústicas o técnicas que son para propagar conocimientos científicos, o sea, como panfleticos, básicamente, panfleticos, trípticos, para que el campesinado sepa hacer injertos y cosas así. Nuevos métodos de trabajo de la tierra, cosas que no existían como los injertos, no estoy hablando de... Un injerto de una planta no existía, el pesticidas no existía, todo tipo, bueno, de trasplantes, de todo lo que no es ultra tradicional, no existía. Entonces era necesario la formación para que se llevase a cabo esta reforma agraria. Bueno, hablaba de dos tipos de escuela. Porque había diferentes tipos de escuela por la capital, unas generales que eran sobre todo para las artes y otras particulares que eran especialidad artística. Bueno, que eran más perfeccionamiento. Esto de especialidad artística no era arte propiamente, sino todo una serie de técnicas. Así él creó, bueno, creó, no lo creó, pero sí que participó en la creación del Real Instituto Náutico y de Mineralogía, mineral, de las minas, coño, de Gijón, que todavía existía. Bueno, pues no sé si hace ahora ya no, pero en principio sí que existía.
Y bueno, que fue un establecimiento escolar técnico diseñado y creado por Jovellanos para desarrollar un pensamiento pedagógico que fuese ideal para la náutica, para los pescadores y para los mineros, para el desarrollo de las minas y demás. El problema es que no tenía muchos recursos, ¿vale? No había muchos profesores que estuviesen lo suficientemente preparados. Así, este Real Instituto, con el Instituto Asturiano y la Escuela de Santa Doradía, ¿vale? Y de los Dolores, bueno, tenían todo un sistema nuevo e innovador en Asturias que estaba promovido por Jovellanos. A ver, ¿cuál era el problema fundamental? Bueno, habían bastantes problemas, pero uno de ellos era que le ponía mucho énfasis en las matemáticas. Consideraba que los primeros años debían ser de formación general matemática, después ya se iba a especificar. Y claro, la gente, pues, joder, para hacer minería o náutica, pues les costaba hacer 1 o 2 años de matemáticas puras y después ya se especializaban, eso ya les costaba más, pero bueno, él lo intentó. Así llegamos a la última pregunta que puede llegar a caer de este tema, que es la pedagogía política de la educación francesa. Bueno, vámonos que nos vamos con Gaspar Melchor de Jovellanos. Bueno, la ilustración española, por así decirlo. Tenemos que entender que era un afrancesado. ¿Qué significaba eso? Que tenía, en la época de la Revolución Francesa, terminada la Revolución Francesa, tenía los ideales de la ilustración en España. Pero eso en España no es que estuviese muy bien visto. No había muchos y no estaba muy bien visto, por varios motivos. Bueno, primero por el desarrollo histórico que había en España. De hecho, bueno, murió bien prontito después de que pasasen todas las cosas, pero aquí tenemos que entender que Napoleón invadió España. Napoleón invadió España y se dice que secuestró a los reyes españoles, pero bueno, es mentira, les invitó a irse a un palacio con todos los gastos pagos si no intervenían, que podían llevar una vida de lujo en un castillo en el sur de Francia. Y que así ellos entraban en España, no había guerra, no tenían riesgos para su vida y demás. Y pues Fernando, que era el rey en esa época, dijo, ¡ay, qué guay! Todos los gastos pagos, no hacer nada, ¡para mí! Era además francés el rey y era francés, francés, francés. Vamos, que no hablaba bien el castellano, habíase educado por franceses en Francia. Y ni siquiera hablaba bien el castellano. Y no era muy buen rey tampoco. Bueno, como ninguno de los que había. Y José I, el hermano de Napoleón, pues se quedó como rey de España. A nadie le gusta que le invadan. Entonces, pues hubo toda una serie de levantamientos, los bandoleros. Lo de Curro Jiménez, que salía en la serie ahí viejuna total de Curro Jiménez, pues está inspirada en esa época. Y bueno, en esa época no lo tomaban como un movimiento revolucionario, pero realmente era un movimiento revolucionario. Y muchos conoceréis, os sonará la Pepa, la Constitución de Cádiz, que también es de por esa época. Pero bueno, Jovellanos era un afrancesado, tenía las ideas de la Ilustración. Pero vivía en España. Y bueno, vivía exactamente, era asturiano y bueno, estuvo trabajando en el ámbito de la abogacía y de la política durante toda su vida. En principio no estaba muy bien visto porque justo era afrancesado en el momento en que Francia invadió España. Después, cuando cayó Napoleón, pues claramente José también cayó. José I también cayó y entonces el rey Fernando llegó a España, quitó la constitución que había, se negó a jurar la constitución que se había creado el pueblo español y que era bastante moderna, o sea, muy, muy moderna para la época, por no decir de la puta hostia era la constitución esa. Y se negó y volvió a su absolutismo de toda la vida, despilfarro, endeudamiento de la monarquía española, bueno, como la mayoría de la monarquía en España, por no decir toda la monarquía española, siguió así.
Y pues realmente estaba muy mal visto Gaspar Melchor de Jovellanos por eso mismo, porque era un defensor de las ideas francesas en un momento en que ser defensor de algo que tuviese que ver con Francia no molaba nada. Bueno, era un asturiano de buena familia que estudió derecho y trabajó como abogado y también, bueno, era un pensador y un ilustrado que escribió bastante sobre educación, le interesaba mucho la educación. Así escribió una obra súper importante que es La memoria sobre la educación pública de 1802. En ella nos habla de la importancia que tiene la enseñanza, o sea, realmente una innovadora. Sus ideas, aunque no llegaron a difundirse ni lo más mínimo, sí que eran innovadoras para su tiempo, porque consideraba que el pueblo debía de formarse, que era necesario una formación estatal, que el Estado tenía que formar al pueblo, tanto niños como niñas, o sea, en igualdad, había que haber una enseñanza primaria para todos, universal y, por supuesto, obligatoria y gratuita, y que así se creaban ciudadanos y, por lo tanto, el Estado iba a ser un Estado fuerte y que viviese bien, que crearía prosperidad social, que lo dicen por aquí, aquí está, prosperidad social. Y eso solo se consigue con una instrucción pública, aunque solo sea una instrucción primaria. Eso era lo básico para él. Consideraba que era una obligación del gobierno fomentar y crear una instrucción pública gratuita, que era la forma en que se creaban ciudadanos y por lo tanto que habría prosperidad económica si había ciudadanos que trabajaban de manera más eficiente, que era necesario. Y era la educación, la única forma en que dota a los ciudadanos, a los súbditos, que bueno, ellos preferían a los ciudadanos, denotan prosperidad un pueblo. Realmente hablaba de calidad moral de las personas, ¿vale? Cuando reciben una instrucción adecuada. Y cuanto mejor sea esta instrucción, más adecuada sea la instrucción, pues encontraremos a personas mejores, a personas con mayor virtud, que eso era lo fundamental. Y se evitan, por supuesto, los vicios, ¿vale? Se evitan los vicios y el mal. Bueno, que realmente todo el mal, toda la delincuencia, todos los vicios vienen de la ignorancia, vienen de la carencia de educación. Pero bueno, ahí nos hacemos una idea de la ideología de Jovellanos. Así claramente, Jovellanos era un adelantado a su tiempo. Realmente la sociedad no estaba preparada para la ideología de Jovellanos. Una ideología donde no existía la educación primaria obligatoria, ni siquiera se consideraba que era necesario. O sea que realmente no era una ideología muy habitual. Bueno, tardó casi más de un siglo en ser comprendido y aceptado y ver la importancia que tienen sus ideas. O sea que realmente sus ideas están muy bien, pero realmente no eran adecuadas para su época. Realmente en su obra Bases de la formación de una instrucción pública habla por primera vez de la instrucción pública, ¿vale? Habla de educación nacional. Y ahí nos habla de la importancia de la gratuidad, la obligatoriedad y la universalidad y la importancia que tienen las universidades y que las universidades tienen que cambiar completamente el currículum, tienen que dar un currículum más científico, más práctico, más ingeniería y menos retórica y menos filosofía. Habla de la importancia de los contenidos prácticos y científicos que realmente son fundamentales. Creía que era necesario crear como FPs, para que nos diésemos una idea, centros donde se hablen de métodos, o sea, se practiquen métodos modernos y que además se traten temas prácticos y útiles. Así propone que en las ciudades grandes se crean, bueno, en casi todas las ciudades se creen estos centros. Y estos centros dan una enseñanza práctica que puede facilitar el desarrollo económico y cultural creando profesionales. Considera que todas las personas pueden ser educables, que todas las personas pueden llegar a ser instruibles y avanzar.
¿Qué es lo que nos hace especiales, lo que nos hace diferentes de los seres humanos? Bueno, realmente esto no es verdad, porque vemos que muchos animales aprenden, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Además, nos habla del concepto de perceptibilidad, que es la posibilidad que tienen los seres humanos del perfeccionamiento consciente, o sea, saber que puedo mejorar y hacerlo, ¿vale? Eso es la perceptibilidad para él. Y que se puede mejorar, por supuesto, con la instrucción, que es lo fundamental, ¿vale? Que es la base de todo. Realmente así considera que es necesario instruir al campesinado para desarrollar una reforma agraria. Eso era muy necesario y llevaba muchos años diciéndose. Muchos afrancesados, bueno, no había muchos en España, pero de los que había, hablaban de la importancia de una reforma agraria completa, porque era una sociedad agraria tradicional, muy rústica, la que había en España en el siglo XVIII, y por lo tanto se consideraba que era necesaria una reforma agraria. Y para ello la única forma es la instrucción del campesinado, creando cartillas rústicas o técnicas que son para propagar conocimientos científicos, o sea, como panfleticos, básicamente, panfleticos, trípticos, para que el campesinado sepa hacer injertos y cosas así. Nuevos métodos de trabajo de la tierra, cosas que no existían, como los injertos. No estoy hablando de un injerto de una planta, no existía, el pesticidas no existía, todo tipo, bueno, de trasplantes, de todo lo que no es ultra tradicional, no existía. Entonces era necesario la formación para que se llevase a cabo esta reforma agraria. Bueno, hablaba de dos tipos de escuela. Porque había diferentes tipos de escuela por la capital, unas generales que eran sobre todo para las artes y otras particulares que eran especialidad artística. Bueno, que eran más perfeccionamiento. Esto de especialidad artística no era arte propiamente, sino todo una serie de técnicas. Así él creó, bueno, creó, no lo creó, pero sí que participó en la creación del Real Instituto Náutico y de Mineralogía, de las minas, coño, de Gijón, que todavía existía. Bueno, pues no sé si hace ahora ya no, pero en principio sí que existía. Y bueno, que fue un establecimiento escolar técnico diseñado y creado por Jovellanos para desarrollar un pensamiento pedagógico que fuese ideal para la náutica, para los pescadores y para los mineros, para el desarrollo de las minas y demás. El problema es que no tenía muchos recursos, ¿vale? Y no había muchos profesores que estuviesen lo suficientemente preparados. Así, este Real Instituto, con el Instituto Asturiano y la Escuela de Santa Doradía, ¿no? Y de los Dolores, bueno, tenían todo un sistema nuevo e innovador en Asturias que estaba promovido por Jovellanos. A ver, ¿cuál era el problema fundamental? Bueno, había bastantes problemas, pero uno de ellos era que le ponía mucho énfasis en las matemáticas. Consideraba que los primeros años debían ser de formación general matemática y después ya se iba a especificar. Y claro, la gente, pues, joder, para hacer minería o náutica, pues les costaba hacer uno o dos años de matemáticas puras y después ya se especializaban. Eso ya les costaba más, pero bueno, él lo intentó. Así llegamos a la última pregunta que puede llegar a caer de este tema, que es la pedagogía política de la educación francesa. Venga, vamos a ver la pedagogía en la Revolución Francesa. Realmente fue un punto de inflexión porque cambió completamente la visión sobre la pedagogía. Estaba en un momento decadente la educación total. Los profesores no estaban bien formados, realmente estaba manipulada y controlada totalmente por la Iglesia. Y llegaban muy pocas personas, casi nadie iba a la escuela. Con lo cual era nefasto, realmente era una realmente no era una educación, era una iglesia. Era una iglesia, totalmente una educación de la iglesia y con profesores nefastos.
Bueno, que no formaban adecuadamente y por lo tanto la gente no iba. Aquí, en la Revolución Francesa, hubo un cambio total y realmente el pueblo ya se miraba con otros ojos. Ya las clases sociales cambiaron y, aunque seguía habiendo las mismas clases sociales, unos perdieron el poder y los ganaron otros. El pueblo siguió sin tener poder, pero la burguesía entró en el poder. Acá aparece una nueva sociedad que deseaba nuevas ideologías, una forma nueva de política y una forma nueva social. Y en él la educación tenía un papel fundamental porque se necesitaba una educación nacional, una educación general de carácter primario y nacional para hacer crear una democracia y para crear ciudadanos. Eso lo decía Voltaire, es necesario crear ciudadanos y no campesinos ni creyentes. Es lo que se necesitan, ciudadanos. Bueno, así cambió completamente la educación. Cambió completamente la educación. Porque se necesitaban otras cosas y bueno, una de las primeras cosas que hizo se hizo en la Revolución Francesa es expropiar todas las propiedades a la iglesia, en especial a los jesuitas, que eran los encargados de la educación. Así se acabó con toda la educación pública, ¡piu! Bueno, toda la educación primaria, no pública, primaria, de golpe. ¿Por qué? Porque solo la daba la iglesia. De ahí que había que sustituirlo con algo. El Estado se veía en la obligación de sustituirlo por algo. Y se buscó un programa que realmente fuese totalmente laico. Así, a finales del siglo XVIII, sufrió un cambio radical la educación, que llegó a ser cívico y patriota, porque la idea de patriotismo era muy importante para la creación de este nuevo ciudadano. Y iba dirigida a la clase popular, una educación primaria dirigida a la clase popular. La secundaria, la universitaria, ya irían dirigidas a los burgueses, a la clase alta, pero necesitaban una primaria para toda la sociedad. En un principio empezó a ser obligatoria, pero después ya dejó de ser obligatoria. No duró mucho como obligatoria. La educación pasará a ser exigida como uno de los derechos fundamentales del hombre. Y esto se expandió durante la década, bueno, el año de las revoluciones, en el 48, 1848, hubo muchas revoluciones en Europa. Y además, ya con el tiempo, se expandió por toda Europa y ya se instituyó obligatoriamente a partir de la a partir de 1950, la segunda mitad del siglo XX. ¡Arr! Que eso cuesta a veces decirlo. Bueno, vamos a ver. La Revolución Francesa, por lo tanto, fue el culmen y tuvo diversas etapas. Vamos a ver estas etapas. Si nos venimos aquí, porque mucha gente no sabe lo que son las etapas de la Revolución Francesa. Bueno, en un principio, el monarca, Luis XV, siguió en el poder. En la época de la Asamblea Nacional Constituyente, donde un grupo de burgueses, la monarquía ante las revueltas sociales, la toma de la Bastilla, pitipim patapam, se vio en la necesidad de crear una constitución y de aceptar una constitución más que crearla. Así se creó una Asamblea Nacional Constituyente y una Asamblea Legislativa para crear esta constitución. Una Asamblea Nacional Constituyente. Después se vio que el rey no lo iba a hacer y se le persigue, se le apresa. Y bueno, no sería hasta aquí, hasta finales de 1792, principio de 1793, cuando se guillotinó y se acabó con la monarquía, empezó la república. Aunque realmente llevaba un tiempo preso. Empezaron con el poder pues los más moderados, que fueron los girondinos, y después llegaron al poder los jacobinos, que instauraron el terror, la época de la guillotina tutiplén,
Y después bueno, el Termidoriano, la época Termidoriana, que es el terror blanco, básicamente, fue la revancha de la derecha. Y empezó el Directorio cuando se pacificó y todo, y después ya la época de Napoleón Bonaparte, de Napoleón que todo el mundo le suena. Bueno, pues así nos hacemos una idea. La Asamblea Nacional Constituyente, que ahí estamos nosotros, en esta parte de aquí, en esta primera etapa, donde todavía hay una monarquía. Aquí estaban dos personas, Mirabeau y Tallaret. Bueno, que eran los máximos defensores en esa época de la educación nacional. Personajes muy interesantes, ambos. Y bueno, un poco diferentes. Bueno, Mirabeau realmente no tuvo ni, no sé por qué siempre se le pone, era el orador del pueblo, pero no era del pueblo, era de una clase aristocrática, era noble, pero bueno. Y Talleyrand, bueno, que no sé cómo se pronuncia este hombre, Talleyrand, ¿sí? Este hombre de aquí realmente tuvo un valor que te cagas, ¿sabéis? La pequeña esperanza de vida que tenían los políticos en esa época realmente duraba muy poco, pero sin embargo este hombre estuvo 20 años en política, 20 años en política en la época de la Revolución Francesa. Consiguió mantenerse en el poder siempre, muchas veces como cónsul y demás, con lo cual no estaba tan cerca de París y por lo tanto no estaba tan en riesgo, pero consiguió mantenerse en el poder, lo cual era la puta bomba, y se fue radicalizando con el tiempo. En vez de ser muy radical de joven y de mayor volverse más pacífico, no, este fue el camino inverso. Bueno, Talleyrand fue uno de los máximos defensores de la educación nacional. Y en esa época, bueno, pues intentó dar unas bases para la nueva educación. Talleyrand era de familia noble, pero se metió bueno, a la carrera sacerdotal. O sea, que era un cura que estuvo luchando como un energúmeno para quitarle los bienes a la iglesia. Y además, pues se llevaba mal con la nobleza porque se le enfadó mucho que cuando murió su padre no le dieron el título nobiliario correspondiente. No se lo dieron a él porque estaba metido en la iglesia, entonces no le dieron, era obispo. Y entonces dijo, hala, tomar por culo, pues a expropiar los bienes a la iglesia, a cortar la cabeza a los nobles y a hacer una educación pública. Bueno, realmente era muy inteligente y ahí consiguió al final llevarse bien con todos y sobrevivir durante muchas décadas en el poder, como dije. Por otro lado, Mirabeau se le llamaba el orador del pueblo. No era del pueblo, era nobiliario de una familia muy estricta de marqueses y era la decepción de su padre. De hecho, le pidió a los tribunales en varias ocasiones que lo matasen, que le hiciesen cadena perpetua. Se endeudó muchas veces, se endeudó muchas veces y eso le llevó a la cárcel. Se casó porque su mujer era una rica heredera y esperando a que heredase, pues se endeudó más, volvió a la cárcel, tuvo que exiliarse, el padre pidió la cadena de la pena de muerte, huyó, le pusieron preso, se lió con una mujer de la nobleza mientras estaba preso, tuvo que volver a exiliarse, vamos, y era un vividor. Era esta típica, no sé si os suena el nombre de campechano. Bueno, que realmente era un capullo integral, pero es que era muy campechano. Entonces, la gente lo tomaba como alguien del pueblo, pero no tenía nada que ver del pueblo. O sea, realmente cagaba para todos. Pero era muy buen orador y se hizo famoso como orador en los juicios que le hizo su mujer porque cuando después de casi todos sus líos denunció a la mujer porque le diese parte de la herencia que había conseguido y la mujer le dijo y una mierda porque le había dejado hacía tiempo y demás y entonces salió como orador cuando explicaba, él se defendió a sí mismo, explicaba por qué la mujer le tenía que dar el dinero. A la hora de la verdad, pues nada, no se llevó un céntimo, la mujer se quedó con todo su dinero
Y bueno, pero quedó con la idea de orador del pueblo. Y se quejó, eso sí, de los excesos de la nobleza, que era también una cosa que sí que tenía en común con el pueblo. Vamos, que siempre caía de pie. O sea, mil peripecias y siempre caía de pie. Y creó uno de los discursos que era muy interesante sobre la libertad de enseñanza y la necesidad de un plan de educación nacional. Bueno, que tenía que haber una educación primaria que fuese básica y que fuese para todo el pueblo, y después una, bueno, una secundaria que fuese el Liceo Nacional, y después, que era más bien como una semi-universidad, y después un tercero que era una Academia Nacional, que era como ya superior, como de perfeccionamiento. No pensaba por ningún lado, que la enseñanza debía ser obligatoria ni gratuita, ¿vale? Ni que debía ser laica, ni que tenía que haber neutralidad religiosa. Era una persona de la nobleza que siempre había vivido con privilegios y que lo único que compartía con el pueblo es que le gustaba tomarse sus buenas copas de vino y bailar y cantar y hacer el gilipollas, un poco más, ¿vale? Era el típico personaje que cae muy bien, pero despreciaba profundamente a los pobres. Pero era un buen orador y este discurso sobre la libertad de enseñanza realmente fue magnífico. Por otro lado, Talleyrand sí participó activamente en la política educativa. Aquí este sí que hincó los codos, sobre todo en la política educativa en una primera etapa. Después ya se fue de cónsul. Escribió el proyecto Talleyrand en la Constitución de 1791, o sea, al principio de todo. Y consideraba que la educación pública tiene que ser creada y organizada por el Estado, y que tiene que ser para todo el mundo, que tiene que ser gratuita, por supuesto, por lo menos en primaria, lo indispensable, para todos los hombres, ya sean ricos, ya sean pobres, ¿vale? Y bueno, ya la secundaria ya no, pero por lo menos la primaria que sí. Se basaba en que la educación debe ser creada por el Estado para crear un espíritu nacional y debe ser, por lo tanto, universal y debe ser gratuita si es obligatoria. Con el paso del tiempo, con la Asamblea Legislativa, ¿vale? Se establece, a ver si soy capaz de llegar donde estoy. Aquí está. Uy, es que no soy capaz de dejarlo en el sitio adecuado. Recordar, Asamblea Legislativa, si nos venimos aquí, ¿vale? Aquí estamos. Aquí ya estaríamos. Tallarenz estaba aquí. Bueno, la Asamblea Legislativa está aquí, que estará con Condorcet, este matemático, que bueno, al final murió en un calabozo, que estuvo huido durante unos años y realmente era un gran defensor de la escuela pública gratuita. Pero bueno, en esa época estaba en la Asamblea Legislativa, llegó a su punto más alto el proyecto de Condorcet, ¿vale? Y su rapport, que hablaba de la importancia, era antijesuita total. ¿Por qué? Porque su madre era muy devota y pues le había educado en colegios ultra estrictos de jesuitas que se habían hecho pasar canutas y pues coño, que estaba un poco en contra de los jesuitas. Bueno, y proyectó este hombre, Condorcet, un decreto que resume la ideología de la Revolución Francesa en el ámbito de la educación, aunque no habla de la obligatoriedad, ¿vale? De hecho, eso hubo un pequeño tiempo en que sí que fue obligatoria, pero rápidamente se acabó lo de la obligatoriedad. Condorcet consideraba que tenía que haber universalidad, que tenía que ser gratuita, que tenía que haber igualdad y que tenía que ser, haber oficialidad, vamos, que debía hacerla el Estado, que si le gustaba bien al Estado y si no, que también se tenía que encargar de eso. Condorcet dio gran importancia al laicismo. ¿Por qué? Porque odiaba con todo su corazón a los jesuitas que le habían dado clase a él. Y consideraba una importancia brutal a la libertad y a la autonomía de la enseñanza. Realmente él creía en el conocimiento, en el avance del conocimiento. Era un matemático. Que más conocimiento, siempre positivo, nunca negativo, siempre el conocimiento puede ir creciendo.
Así, la situación de la enseñanza tenía que ser un monopolio estatal, que debía ser el Estado quien llevase a cabo la enseñanza. Y que estaba prohibido cualquier culto en la enseñanza, ya sea el católico como cualquier otro. Vamos, que si hubiese habido el Islam también se le prohibía, o si hubiese habido el judaísmo también se prohibía. ¿Vale? Tenía que ser aconfesional. ¿Vale? Y era muy importante para él, porque la administración de la enseñanza se debe confiar al cuerpo de docentes, le daba una gran importancia a los profesores y debía ser organizado por ellos. Debía también, tenemos que tener en cuenta, una sociedad nacional de ciencias y de artes, que son los que eligen y forman a estos docentes. Bueno, por medio de un directorio de instrucción nombrado por ellos, ¿eh? O sea, no lo dirigen directamente, sino que crean un directorio. Así, realmente, los maestros tendrían una importancia que hasta el momento no tenían en el ámbito de la educación. Eran súper, súper, súper importantes. Y consideraba que debía haber 5 grados, 5 niveles educativos. Una primaria, una secundaria, que eran como primarias superiores, o sea, que lo que nosotros consideramos el último ciclo de la primaria. Institutos, liceos, que eran universidades, y después una sociedad nacional. Realmente sus reformas nunca se llevaron a cabo, de hecho tuvo que huir y, bueno, acabó muerto. Por último, aquí nos vamos a hablar, vamos a hablar de la convención. ¿Vale? En la convención se llevaron los primeros, llevaron los primeros cambios. Tenemos que entender que hay diferentes etapas, una más moderada de los girondinos y una súper radical de los jacobinos, que se quitó de raíz y que acabó yéndose con estos de aquí. En esta época de la convención, pues hay un hecho muy importante, que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Bueno, que fue en 1793, cuando estaban los jacobinos en el poder. Y realmente incluía la instrucción como principios básicos. Y ahí decían que la instrucción es necesidad de todos. La sociedad debe favorecer con todos sus poderes los progresos de la razón pública y poner la instrucción al alcance de todos. Así, el primer proyecto presentado fue la Comisión de Lantenas, que realmente es poner en práctica lo que decía Condorcet en el rapport. O sea, que aunque le persiguieron, al final le acaban dando la razón, que consideraba que las escuelas primarias son el primer grado de instrucción y deben ser generales, y deben ser públicas, y deben ser gratuitas. Bueno, aquí, en este proyecto, los proyectos que se llevaron a cabo, en esta comisión, se llevó a cabo el proyecto de la Canal, en 1793, con su propia comisión central de instrucción y demás. Bueno, es muy interesante que la escribió este señor de aquí, Le Pelletier, ¿vale? Que era el marqués de este sitio. Bueno, y él la creó, ¿vale? Creó el proyecto de la Canal, pero nunca lo pudo presentar. Al final lo acabó presentando Robespierre, porque el día antes que guillotinasen al rey, a él lo mató un defensor del rey cuando estaba con una espada, cuando estaba comiendo en un restaurante en París. Bueno, este hombre realmente consideraba que la educación debía ser una educación muy espartana, o sea, muy dura. Consideraba una educación necesaria, pero súper dura, y que debía ser igual para hombres y mujeres. Y lo que se le tenía que enseñar es a ser un ciudadano republicano. Que lo que se tenía que enseñar en las escuelas estatales es la revolución. Y en lo demás, se puede dejar. ¿Qué quiere estudiar lengua? ¿Quién quiere estudiar ciencia? No, se tenía que enseñar la revolución. Y mejorar el cuerpo, básicamente, era lo que decía este hombre. Bueno, en esa época consideraban que la educación pública, en un principio, ya os digo que la educación pública era de 3 años.
en la Revolución Francesa, aunque se consideró pasarlo de 6 o 7 años. Y proponía, lo que pasa que al final se volvió para atrás y no se llegó a tener 6 o 7 años de enseñanza. Consideraba que esta enseñanza de 6 o 7 años debía ser sufragada por la gente más pudiente, los padres más acomodados, y que debía haber un impuesto para las familias acomodadas que pagasen la escuela de todos, y que fuese laica y obligatoria, que todos tenían que ser ciudadanos entonces, que debía ser obligatoria. Fue la más radical, ¿vale? Fue la más radical de todas, y rápidamente se desechó. Por tanto, pues dijeron, oye, que te has pasado 3 pueblos y medio, y fue aprobada otra que era mucho más light y que estuvo en vigor durante el periodo jacobino. Mira que los jacobinos eran bestias, y pues esta que acabamos de ver, pues era tan bestia que hasta los jacobinos dijeron, Danton dijo, pues casi que no, ¿vale? Se echó para atrás la de la anterior, y se aceptó la que habían rechazado en un primer momento. Se aceptó, o sea, se desechó la de Le Pelletier por bestia, y se aceptó la de la Canal, ¿vale? El proyecto La Canal. O sea, que se dio un pasito para adelante y un pasito para atrás, María, lo mismo mismito. Y en esta ley, la ley de la Canal, o sea, que no se aprobó directamente, primero se desechó por radical y después se acabó imponiendo una aún más radical, que se acabó desechando por Danton y poniendo otra vez la de la Canal. Bueno, y en esta ley de enseñanza ya deja de ser mixta y se basa en lectura y escritura, declaración de derechos y constitución, instrucción elemental, moral republicana, elementos de lenguaje francés, oral y escrito, fenómenos de la naturaleza, y crearon una escuela primaria donde se preparaba a los profesores para que enseñasen todos lo mismo al pueblo, que eso era interesante. Con la Convención de Danou, ¿vale?, la segunda etapa de la Convención, a partir de 1795, se permitió la libertad de educación doméstica, porque aquí era demasiado radical, nadie, o sea, ¿qué pasaba? Que era obligatoria, todos tenían que llevar a los niños a la escuela, pero había mucho campesinado y era necesario que los niños trabajasen en el campo, los hijos de los campesinos trabajaban en el campo, entonces había mucho absentismo. Bueno, así acabó viéndose la necesidad de Danou, se dio cuenta de que se podía dar clase en casa, educación en casa, y que no era obligatoria, establecimientos particulares que podían crear sus propias escuelas, libertad de método de enseñanza, que no tenía que ser el método de enseñanza que se creaba, que se daba en estas escuelas de maestros, ¿vale? En estas escuelas de maestros. Se proponía que ya fuese sufragada por la gente que iba a la escuela primaria, o sea, que los padres pagasen la escuela primaria. Eso aún haría que hubiese menos gente que asistiese a esa escuela primaria, porque muchos no tenían el dinero. Y se crearon escuelas centrales. Y así se termina este tema. Y eso es todo, amigos.